Bueno, ba, nahi dutzen duen, gara, ikusten da indartsua dela eta bizi-bizi eta hola, saitu ezagula. E, bueno, ne partete zebintzat, gaurkoan e, eki dugu e, diputatuen gobernu kontxellua kursu honetako lehenengoa. Eta, eta alde dut bueno, nik uste gaurkoan eman Imanolek egin beharrean pentsarrokoa, ba, erabaki dugu neonek egitea, ba, justu kursu hasiera honetan, testu inguru honetan, balorazio horokor bat egiteko, ba, bat ipat e, aurrera begira. Nik uste dut aurrekoak e, 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 e egin beharko irakurketa guztiak egin ditugula, kursu bukaren egin dituen, eta guain tokatzen da pixka detorkizunari begiratzea. Eta horregatik, ba, e, nik egingo dut ikuspegi bat e, jorratu, hemendik urrengo hilabetetara ba, nola ikusten dudan e, lurraldea eta herria oro har. Eta hori izango gaurko komunikazioaren helburu berria kurso politiko berria hasi da guretzako ofizialki gaurkoan eta beraz hemendik aurrera e, nola enfokatzen dugun hori jorratzea. Ez dugu astu behar kurso amaiera uda hasieran izan oso oso intenso oso bizia guretzako funtsezkoa izantzan Gipuzkoaren etorkizuna enfokatzea. E, hildo estrategikoetan, eta hor, dakizuen bezala, erreferentzizko zentruak martxan jarri genituen, gehientxuenak, bat falta zaigu, eh, hain zuzen ere elektromugikortasunaren ingurukoa, hori oraindik ere martxan jartzea falta zaigu, baina be, gainontzeko beste guztietan, ziur, zibersagutasuneko zentrua, adien berri, zartzaro, arlokoa, bideo, ikusentzuneko e, ez euskeraz, edo baita ere aldaketa klimatikorako zentrua, edo aztu gabe baita ere gastronomia digitaleko labe, guzti horietan ja, urratxe definitiboak emanda dauzkagu. Eta beraz, gipuzkoak elkuko ditu, etorkizunean ikuspegi sozioekonomikotik puntzezkoa diren ataletan, agenda politiko berri baten barruan, elkuko ditu bere referentzizko zentruak. Dauzkai dagoeneko, arduradunak hautatzen ari gara, eta diudadan bezala, urrengo asteetan jarriko dugu e, gure e, industria etorkizunerako funtsezkoa den elektromobilitasunerako zentrua. Hori, ba, orain gara lantzen eta amaitzen, eta horrekin osatuko dugu eskema horrokorra. <coughs> eh, ez dugu aztu behar ez da ere, martxan daudela, <coughs> azpi egitura ikuspeditik lege proiektu importanteenak. E, alde badetik e, deskargako autobidea, horrekin burutzen dugu Gipuzkoako almena handiko errepideen e, ingurabidea, eta beste adetik baita ere daukagu e, ba, zubietako errauste planta eta ingurumen zentru osoa. Hoiek bere erritmo handi joazte eta legealdi bukararako e, burutuak egongo dira. E, besteak beste, e, aipatzearen baita ere esan, e, aurrik dugula, aurrengo hilabetetan, kojuntura ekonomikoak e, berdin, berdin txu, et, tonika edo dinamika onarekin jarraituko duela. Ez dugu egiten ba, e, irakurketa autokonplazenterik sokula, baina bai e, ikusten dugu gure osasun ekonomikoa, gure enpresen osasun ekonomikoa ona dela. E, ez dugu aztu behar, azkeneko eustaten datuek, ematen zigutela zazpiko mazazpiko langabezia, eguneko zazpiko mazazpikoa gipuzkoan, eta horrek, ba, e, hilabeten, hilabeten, gora berakon gaitezke, baina eta tendentzia markatzen du gure lurraldean. Eta nik uste dut, kojuntura ekonomiko hon hori ere, probestu barra gaukogula, etorkizuneko apustuak behar bezala egiteko. Atal sozialak eukiko du baita ere agenda bat, gero galdera badi maizu zuen erantzudeko presenago, kojuntura, kojuntura guk garbi daukaguna da, e, gizartean ahulen adirena, gutxien dezaketenak, bazterrean galditzeko arreskoan dauden persona guzti aldeko apustu egin behar dauko gula gizarte solidario bai garelako, eta besteak beste nik aipatuko nuke elkarrekin proposamena, etorkizun erikizten barruan elkarrekinek helduko dio bazterkeri arriskuan dauden pertsonen gizarteratzeari lanaren bidez e, eta eskema horrek datotzen hilabeteetan kursu honetan edukiko du bere e, bultzakara definitiboa. Uste dugu elkarrekin izango dela ikuspegi sozialetik legealdi honetan egin dezakegun eta egingo dugun urratsik importanteena. E, berriro diot kolektibo oso sensible baten inguruan bazterkeria arriskuan dauden pertsonen inguruan. Gero, oraintxe gaude baita ere buru behar harri e, ko aurrekontuak prestatzen, eta, eta giztuen bezala ustailean ja dagoeneko izizpideak onartu genituen gure e, gobernu kontseiluan, urriaren amaieran aurkeztuko dugu, gobernuak aurkeztuko du batzar nagusietan zirri borroa, debate hasiko da, eta aurrik dugu urte amaieran aurrekontuak izango ditugu, 2000 koak legealdiko ontako e, azkenak. Eta beraz, eh, diodan dio bezala, eh, proiektu oso potola dauzkagu esku artean, eh, oraintxe ari gera onartzen, eta hoiei babesa emateko, gizarte solidario bati babesa emateko, eta diodan bestela bezala, azkenean, etorkizunari behar den bezala enfoke egoki bat emateko, funtsezkoa ditugu aurrekontuak. Askotan, gauzak e, eh, falta direnean, e, eh, egonkortasun adibidez falta denean, edo aurrekontuen babesa falta denean, orduan ematen dizu garrantzia. Gu legaldi honetan ez dugu garrantzi gehiegi eman. Baina guretzako funtsezkoa da. E, eh, aurrekontuetarako hori edukitzea bazarnagusietan egonkortasun handi ematen digulako eskuartean ditugun proiektuak aurrera ateratzeko. Eta gero, e, beste elementu bat noretzako baita ere garrantzi handikoa, garrantzi berezia duena izango litzateke irakurketa politiko orokorra. Ez dugu astu behar, azkeneko egunetan da e, baita ere erkidu dago mailan hasi dela kuso politikoa. Kuso politiko horretan funtsezkoa izango da legebiltzarrean dagoen autogobernu ponentzia, eta autogobernu ponentzia horretan oinarri batzuk onartu dira, e, eh? nere alderdia, euskalderri jeltzalearen eta EH Bilduren eskutik. Ni hasi konezateke esaten, nik oinarri horiei nere babes osoa ematen dira dela. uste dudalako, ikuspegi demokratikotik, eta gizartearen ikuspegitik intatsablea direla printzipio horiek demokratikoak direlako eta gure herriak behar ditu delako. Oinarri horiek adibidez daukaten helburu nagusia da gure erabakitzeko eskubidea, gure herriak duen erabakitzeko eskubidea e, erakundetzea. E, erakundeetan gure ordenamentu juridiko politikoan txertatzea. Hori da gure herriak azkeneko urtetan daukan helburu importantenetakoa politikoki eta e, biztan da hori eiteko gunea dala Euskal Eusko Legebiltzarra, legebiltzarrean dago depositatua En, en, gure herritarren borondate demokratikoa eta beraz legitimotasun hori martxan dago eta e ja dagoeneko zenbait e edukiekin da eduki horiek nazako esatundutan bezala intatsagarriak dira Nik esango nuke era, erabakitzeko eskubide horren e eguneratze hori eta, eta egituratze hori e erakundeetan beraz erakundetze hori oso importantea dala gure herriak e Euskal Herriak erkidoago autonomak eta baita ere gure lurraldeak jauzi bat egin dezan. Gure etorkizunari behartan bezala heltzeko ezinbestekoa da gure herritarren borondatea gauzatzea. Hori, printzipio horrek bultzatzen digu e, hemendik aurrera eman beharreko eta ibilbide e, guztia, e, eman beharreko urratsu guztiak eta beraz ikuspegi demokratiko hori ezinbestekoa da instituzionalki aurrera egiteko eta herri bezala aurrera egiteko. Hori da falta zaigun urrengo urratsa gure herri honek behar duen urrengo urratsa. Hain zuzen ere, behar dugulako gure erakunde eta gure autogobernua indartzea, herri bezala daukagun eredua indartzeko, bai ekonomikoki eta bai sozialki. E, orain arteko autogobernu ereduak bere funtzioa bete du, baina etorkizuneko gizarteak ezinbestekoa du eredu berri bat, eredu berritxu bat. Eta horretan gabiltza erakunde guztiak buru belarri. Nik esango nuke gainera gure helburua dela guztiz integratzailea. Gu nahi dugu gizarte osoa integratu, sozialki eta politikoki. Hiritar guztiek eskubide berdinak edukitzea. Baina sujeto politiko demokratiko bat ezartzen da, eta hori da Euskal Herria, sujeto politiko bezala, bere eskubide demokratikoa dauzka eta beraz gu dugu e, sujeto horren erabakia errespetatzea funtsezkoa dela eta hori errespetatu gabe ez dagoela integraziorik. Hori ez errespetatzeak eramango dituzkela izugarrizko frustrazioa. agatic marcatzen en ni que lentas un beela o en art en oña yyetan eh, bien hago un pequeño resumen de lo que he dicho abordamos, abordamos el, el comienzo de este curso político que es el último de esta legislatura de un modo extraordinariamente ambicioso sabemos que ya el comienzo, digamos, el final del anterior curso, eh, los primeros días de verano, ya fue muy cañero, eh, ya tuvo eh, muchísima intensidad política y de gestión. No podemos olvidar que lanzamos los principales centros de referencia que abordan eh, los debates eh, y, digamos, al final, eh, los ámbitos de futuro del territorio, las apuestas más importantes que se. Bueno, pues que se. Mm, eh, hacen se cobran digamos eh, protagonismo desde la perspectiva de la gestión eh, en el ámbito social en el ámbito económico al final lo que de, se desarrollaba eh, era una determinada batería de centros de referencia y esas esos centros de referencia los pusimos en marcha eh, la inmensa mayoría antes de finalizar el curso nos queda uno que es el de electromovilidad pero eh, desde la perspectiva de la ciberseguridad desde la perspectiva del envejecimiento eh, con Adinberry, el ámbito de los audiovisuales en Euskera, el ámbito de la gastronomía digital, todos ellos, estos ámbitos que son los ámbitos de futuro del territorio, en el ámbito social y económico, como decía, tienen ya de hecho centros de referencia puestos en marcha. Con lo cual fue muy intenso eh, el final de curso y este comienzo de curso va a tener indefectiblemente la misión... De eh, poner en marcha ya de un modo definitivo, digamos, ya de estructurarlos en las personas y en los proyectos eh, para los años venideros. Luego va a ser muy importante este comienzo de curso y este año, 2018, finales de 2018 y principios eh, del 2019, antes de las elecciones, va a ser fundamental para consolidar esos, fund esos centros de referencia. Ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado. Como decía, falta la presentación del centro de la electromovilidad, que es el último que nos falta. Y este, además, tiene una especial importancia eh, desde la perspectiva del futuro eh, industrial y económico del territorio de Guipúzcoa. No podemos olvidar las grandes infraestructuras, la autovía de descarga, el centro medioambiental de, de Guipúzcoa, con la planta de incineración en Zubieta. Todas eh, eh, estas infraestructuras eh, circulan o, o, digamos, las obras eh, van eh, con toda normalidad y se prevé. ...que a final de esta legislatura estén construidas y en funcionamiento. Desde la perspectiva de la coyuntura económica, bueno, tuvimos eh, este dato eh, de verano eh, de EUSTAT... ...del 7,7% de desempleo en Guipúzcoa, por debajo del 8%, era el objetivo que nos marcamos en el plan de gestión. Eh, está cumplido, por lo tanto, no queremos lanzar las campanas al vuelo... ...pero sí hacer una lectura positiva de la evolución de la economía del territorio y saber... Y ser muy conscientes de que hay que aprovechar esta situación de vacas gordas, digamos, entre comillas, para abordar el futuro económico de Guipúzcoa. Realizar las inversiones adecuadas y ser muy conscientes de que hay que acertar, en este momento, desde el punto de vista económico y social, hay que acertar en Guipúzcoa. Eh, no podemos olvidar a las personas más, eh, más vulnerables, a eh, las personas que más difícil lo tienen en nuestro territorio. En este contexto, eh, este... Último curso va a ser el año de la consolidación del impulso definitivo del Carrequín, que es el instrumento que dentro del paraguas de Turquistunarikis impulsa la Diputación con el conjunto de la ciudadanía y de la, digamos, la estructura social del territorio para abordar la situación de las personas en riesgo de exclusión. El Carrequín pretende realizar un seguimiento personalizado de cada una de estas personas, darles una buena formación y eh, que accedan a un empleo digno y estable. Ese sería el objetivo del Carrequín, que es el, eh, digamos, el instrumento fundamental para socializar, para integrar a estas personas en el territorio. Eh, y luego un, un apunte relacionado con los presupuestos. Ya aprobamos las directrices en el mes de julio, con lo cual eh, estamos eh, en este momento sumergidos en la redacción del presupuesto. Lo presentaremos a finales de octubre en Juntas Generales. Se, produce, se producirá el debate. Eh, pertinente y a finales de este año contaremos con los últimos presupuestos de la legislatura. Cosa que muchas veces mm, seguramente no, no ponemos en valor, no, no ponemos en valor la aprobación sistemática anual de los presupuestos, pero es un tema que, que es crucial desde el punto de vista de la gestión en la medida que nos da una gran estabilidad eh, a, la, a la institución que represento. Desde el punto de vista de la estabilidad eh, del territorio, la aprobación de los presupuestos es un valor. Es incuestionable. Y el último eh, va a ser este. Y eh, desde la perspectiva del de nuevo curso político, estos últimos días ya se ha lanzado el curso político a nivel de Euskadi, a nivel de la comunidad autónoma vasca. Y en este contexto va a ser eh, muy importante el devenir eh, de los debates en la ponencia de autogobierno. No podemos olvidar que ya se han, se han presentado unas bases de la mano del mi partido, el Partido Nacionalista Vasco y, y H. Bildu. Y yo lo que tengo que decir es que comparto y respaldo totalmente esas bases políticas, porque creo que eh, lo que pretenden es la institucionalización del derecho a decidir del pueblo vasco. Y yo creo que esta institucionalización eh, es absolutamente imprescindible para que este país y este territorio, el de Guipúzcoa, crezcan económica y socialmente. Pensamos que eh, superar eh, el estatus jurídico-político actual que ha dejado de un modo muy claro eh, cuáles son sus carencias. Es muy importante para nuestra sociedad, para la integración de nuestra sociedad. El hecho de que se eh, exprese la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca en las instituciones que la representan, en este caso el Parlamento vasco, es fundamental. ¿Qué pasos eh, se tienen que dar en adelante? Eso corresponde a los partidos políticos. Pero desde el punto de vista institucional, Para mí es muy importante que nuestro país avance en su autogobierno. Y sobre todo, avance en sus derechos democráticos. Y si no se consigue avanzar en los derechos democráticos del pueblo vasco, evidentemente eso no va a hacer otra cosa que generar muchísima frustración. Y desde el punto de vista institucional nos llevará a un bloqueo. Porque este país en este momento necesita crecer. Crecer institucionalmente y crecer políticamente. Y ese es el objetivo que se marca en la ponencia de autogobierno con las bases que se han aprobado. Eh, yo simplemente decir que desde el punto de vista social eh, estas bases tienen un respaldo muy amplio en Euskadi y eh, en una encuesta reci reciente que se, produjo, que se realizó en este territorio, en el sociómetro de junio, eh, dos tercios de la ciudadanía guipuzcona apoyaban el principio de que el futuro de Euskadi se tenía que decidir en Euskadi y solo en Euskadi. Con lo cual estamos hablando de ese 66,5% de la población que respalda esa institucionalización del derecho a decidir. E, Tania, esto diga veces, has tenido eh, apuestas, apuesta político y he tenido túula, ¿cúo dea que te arloan fuera de un único expediente que te arriba, está la. Tania, ¿bien y más tenido su gran importancia? De correrá esto en Caldera y en el centro, presión. El, el enacario cuyo se refirió a este mismo asunto el otro día aquí en San Sebastián y él eh, habló de que eh, ese acuerdo PNV-EH-Bildu de alguna forma tenía que ser ampliado, no era suficiente socialmente. Él, él no aludió a ninguna encuesta ni análisis de este tipo sociológico como el que usted ha aludido uh -huh. y eh, consideró que esta la, tendría que tener una garantía de él habló de desarrollo de poder, de que el nuevo estatus estuviera en desarrollo institucional. Uh -huh. ¿Qué opina de...? Bueno. Eh, es decir, yo creo que en, en eh, todos los eh, afiliados y los militantes del Partido Nacionalista Vasco tenemos muy claro cuál es el principio político eh, que sustenta este tiempo político. Ese sería el, el principio del de derecho que tiene el pueblo vasco a decidir su propio futuro. Eso eh, está claro eh, en todos nuestros militantes. Lo que pasa es que eh, la cuestión en este momento es cómo se lleva adelante ese principio. Y desde, desde ese punto de vista. Yo lo único que hago es eh, remitirme a lo que ha aprobado nuestro propio partido eh, y ha presentado eh, en sede institucional, en sede parlamentaria. Eh, yo soy muy consciente de que es un valor mayoritario el que soporta eh, este, estos, estas bases presentadas, es decir, eh, tenemos a dos partidos políticos que representan la mayoría de la sociedad, pero que sería deseable que más partidos políticos y, por lo tanto, más ciudadanía representada apoyara ese proyecto. Y, evidentemente, esto corresponde a los partidos políticos, recabar ese apoyo eh, creciente. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría, y yo creo que es imprescindible, que se haga sin abandonar los principios democráticos que sustentan esas bases. Es decir, a mí me parece que es perfectamente compatible mantener la coherencia con la búsqueda de nuevos acuerdos. Y esa búsqueda de nuevos acuerdos se tiene que hacer sin abandonar los principios políticos que precisamente se han acordado en estas bases. Yo creo que es intachable eh, ese, ese principio, el de búsqueda de nuevas adhesiones eh, para, esta, para esta ponencia y, y estas bases, pero con la salvedad que he dicho. Nine. ados nago guztiz. Nik uste dut guztion helburua dela, gure alderdian helburu nagusia da, e, ba, azkenean esaten duen ez, hori, erabakitzeko eskubidea, erakundetzeko, alegin horretan, ahalik eta, e, bueno, a, apoio edo, babes politiko gehienak lortzea, orain arte ja dagoeneko, okretan eman dago, berro eta sei legebiltzarki dauzka e, oinarrian, gehiagora iristea, ona izango litzateke, baina nik arbi daukadana da, oinarri politiko hori, erabakitzeko eskubide hori, ezin dugula alde batera utzi, haustasunak areagotzeko. Hori izango litzateke, alde batetik, orain onartu ditugun, oinarri horiek erabat urardotzea, diluitzea, bat, eta bigarrenik, nik uste dut, izugarrizko frustrazioa e, lortuko lukela gure gizartean. Ez zaitu duitzen, ejerzizio horrek, e, izan behar dunik, lehentasun absolutoa. E, Alekin hori egin behar da, baina norberaren koherentzia eh, alde batera utzi ta. Eh, nik uste dut e, eh, ezin dela utzi koherentzi hori alde batera. Hain zuzen ere koherentzi hori dalako justu balore demokratikoa defenditzea. Besterik gabe, eta ez da gutxi. ¿Qué opinas? Ah, ¿qué opinas? A mí no me parece que institucionalmente a mí me corresponda entrar a, a responder a los responsables políticos. Yo creo que el, el mensaje que he lanzado ha sido, ha sido claro. De ahí en adelante, yo creo que hay que dar margen a los partidos políticos para que lleguen a acuerdos. Yo creo que eh, la valoración que hago y hecho del ejercicio que se ha hecho en la ponencia de autogobierno eh, ya es, eh, es claro, ¿no? esa valoración es muy positiva, pero yo no quisiera verme... Eh, entrando a responder declaraciones de un responsable político, no, no es mi función. Eh, la función eh, institucional en eh, lo que represento yo tiene que tener una visión mucho más general y mucho más amplia. y eh, evidentemente ser muy conscientes de que la evolución que está eh, desarrollando, eh, digamos, el, eh, el ámbito político de, nuestro de nuestra sociedad, nuestro partido, en este contexto también, marcan también la perspectiva institucional. Y desde esa perspectiva institucional hago mi valoración. Pero yo no quisiera entrar en el juego político. Me gustaría ver si eh, en el Consejo de Diputados se ha tratado esta, esta cuestión de, que está abordando o es una reflexión, eh, digamos, no sé si personal, política, del diputado general, que, porque entiendo que su socio de gobierno no, no comparte este, este principio. Evidentemente, la valoración que estoy haciendo es la, la valoración del diputado general. Nosotros, ya os resultará conocido como... Ya desde el principio de la legislatura eh, hicimos eh, una salvedad del ámbito político desde la perspectiva de cada partido político. E hicimos una discrepancia pactada. Sabíamos que no íbamos a coincidir en el 100% de la lectura política y evidentemente en la medida en que eh, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en esta cuestión no comparten la lectura general, previsiblemente tampoco la compartiremos en el Senado de Gobierno, pero no pasa nada. Nosotros tenemos esa discrepancia pactada. Yo creo que lo que puede enrarecer esta fase final de la legislatura es precisamente la cercanía de las elecciones. Y evidentemente, cada uno ya eh, planifica eh, esa, ese ámbito preelectoral y electoral, y eso, en, su, en principio, teóricamente, podría generar tensión y cada uno busca los debates que quiere. Eh, yo, desde luego, no quisiera entrar en polémicas en esta cuestión con mis socios de gobierno. Eh. Yo creo que la andadura de esta legislatura ha sido intachable. Hemos tenido nuestras escapancias, hemos tenido nuestras cauces para precisamente solventarlas y en este aspecto yo preveo que continuaremos del mismo modo. Bai. <coughs> bai, nik eh, aurreko hondu da eh, orain arte izan dugun ibilbide hori mantendu ingo dugu laregia. Bai, desahostasunak eduki ditugu, desahostasun horiek bideratzeko guneak izan ditugu astero biltzen gera hori eh lortzeko eta lortu dugu. Eta nik ez nuke nahi horrelako e, polemikek ez, e, gure arteko harreman hori ba, gaiztotzea edo, edo etetera, ez, nik, etetera eramatea. Nik uste dute baldintza bat dauzkagula ezarriak, hemendik aurrera ere ba, orain arteko bueno, giro honean jarraitzeko. Polemikak eta desarrozasunak e, alde batea utzita. Oso no. bueno ba, ba eskarrik asko eta dut